Acha bonela chire honi makihre. Uchubil kopohi suantina mentika maka honrutziliwach paruinutina mechak aya. Rin les lidinora Vicente Shitamul in honi shokah maya. Pare hon ehe wakame wahot hop eha puchiwach hawashik chkarto ikre kachabal parikat kaslimal. Rihon ehe. Diakashlani, diakala, diakopohi, mayatzhonte chik para kachabai. Sharmak ku, chirk chabara kashlani, yalak span, ihre katinamit ishimuleo. Panabehka, riksamah, ritataah, diaktihonela, chinkayar ihre kachabai. Chka, ishis irron oher, Chin kayar irri kachabah, kotsuhon pa kachabah. Takan katamah, kotsuhon pa kachabah, mankamta. Si mankatamah ta, mkamri kachabah. Ishin ir, ahanita hinti koshah, chka at ahanita hinti ulo, parehong tekak ihre. Nuaho, chi ronohel, kotsuhon pa kachabah. Kan hawashik parika kaslima. Panabeh, kamahir kiriyo, chil katzhon pa kachabah. Chto ikri kachabah, kan sibalah ka, hawashik parika kaslima. Pakisbah, waho ishis ik, ahanita hin kitsu, chkata hin ikikoshah, chil kayar ikri kachabah. Chka, Kayar ir de Kabanobar para Katinamit y Shimuleo. Tikiu kan mak nkashah kai o shitaksir pakashlan chabal. Autoridades locales, organizadores del evento de Rabin Nahau, miembros del jurado calificador, hermanas mayas, público que nos engalanan con su presencia, reciban un cordial saludo desde mi bello municipio de San José Chacayá. Soy Leslie Dinora Vicente Shitamul, hablo el idioma cachiquén. En esta oportunidad quiero hablarles sobre la importancia de promover el idioma materno. En nuestra vida es importante que hablemos nuestro idioma materno porque corre riesgo de desaparición. Es lamentable que hoy en día muchas personas no hablan su idioma. También exhorto a todos los maestros de diferentes instituciones a que promovamos nuestro idioma materno. Asimismo, invito a cada uno de ustedes, hermanas mayas, que practiquemos nuestro idioma. Es tarea de los padres de familia, así también de los maestros, enseñarle a los niños desde pequeño. Si hablamos nuestro idioma, nos identificamos, y si no lo hablamos, corre riesgo de desaparición. Por último, invito a todos los que me escuchan y ven desde la casa, el pueblo, el barrio, a que le demos realce a nuestro idioma y nos sintamos orgullosos de pertenecer a una gran cultura, especialmente a la cultura guatemalteca. Muchas gracias y con permiso.